Lo que empezó como una broma hace un año terminó convirtiéndose en toda una realidad. Un grupo de 11 amigas entre 28 y 60 años decidieron realizar un calendario al que han nombrado Erotismo sin Edad, Calendario 2014. Al principio el calendario iba a ser algo nada más para nosotros y fue creciendo, empezaron a brotar las ideas de todos lados, empezó a crecer, Serena se movió bastante con sus contactos. De repente dijimos, bueno, ¿y si lo hacemos un poquito más en grande y si apoyamos alguna causa? Y así se fueron reuniendo. En cada uno de los meses del año de este calendario aparece alguna de estas 11 mujeres, ya sea posando solas o con algún modelo. Hubo quienes incluso posaron desnudas para la sesión fotográfica que estuvo a cargo de Alejandro Caspe, quien procuró en todo momento que las gráficas fueran lo más estéticamente posibles. Su gran talento nos permitió simplemente fluir, dejarnos llevar también por su creatividad, sus sugerencias, y ahora sí dejarnos experimentar esa sensualidad, que muchos yo creo que tal vez no nos veíamos como tal. Estoy realmente, en lo personal, yo estoy muy a gusto con mi edad y con mi cuerpo, y disfruté el calendario enormemente, y créanme que es algo que le voy a dejar a mis nietos, es algo que quise hacer yo como para dejarles algo a mis nietos palpables, que sepan quién fue su abuela. Después de que te pasa el nervio y te pasa el miedo de saber cómo van a quedar, porque sí te queda un miedo de que, y si me veo muy vulgar, y si esto, pero dices, bueno, ya lo hice y punto. Alejandro, unas horas después de la sesión, me manda una fotografía y todo mi estrés, así me relajé porque fueron fotos bien bonitas, bien logradas. A lo que ellas relatan, ninguna le pidió permiso a los esposos, hijos o nietos, simplemente fue una decisión que tomar. Creo que no habemos casadas en el proyecto. No, creo que a ninguna de nosotros ni siquiera nos pasó por la mente que tuviéramos que pedirle permiso a alguien para hacer esto. Aunque desconocen si habrá un calendario para el 2015, han recibido comentarios de mujeres que quieren incluirse en el proyecto, el cual ha sido reconocido y admirado por el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Guillermo Meneses, quien estuvo presente en el anuncio de este calendario. El exponerse en ropa interior o sin ropa interior, pero sin necesidad de mostrar más de lo que se debe mostrar, hay una valentía, pero también una seguridad. Las mujeres que posan tienen una seguridad en sí misma, y eso es uno de los valores que también hay que rescatar, ¿no? O sea, si uno quiere ser rebuscado y buscar pornografía aquí, no la va a encontrar, pero sí va a encontrar una serie de valores que creo que estas mujeres de Tijuana o de Baja California han sabido interiorizar. La madrina del calendario fue la diputada federal Elia Cabañas, quien estuvo presente en la presentación que se realizó en las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana. El calendario tiene un costo de 150 pesos y lo que se recabe será para apoyar a dos organizaciones civiles. En Tijuana, Alberto Lenes, UTV, Uniradio Informado.